tiernos, divertidos e independientes. Pero también tienen la alergia de origen animal más común en humanos, ya que uno de cada 5 adultos en el mundo es alérgico a los felinos. Carola es uno de ellos, pero a pesar de sus alergias, no es capaz de separarse de su gata Pelusa. Hace 3 años que Pelusa llegó a su casa. Antes, nunca había tenido una mascota porque es alérgica a toda clase de pelos animales. Carola cuenta que los primeros 4 meses con Pelusa no fueron fáciles. Ella me mordía, me rasguñaba y yo me enronchaba, se me inflamaba la piel o cuando me daba alergia por lo que uno normalmente cree que es como el pelo, no podía respirar bien. Entonces finalmente pues, estuve como 4 meses tomando loratadina, veloratadina, Fasarax, que son como los típicos antialérgicos que uno encuentra. Casos como los de Carola y Pelusa se repiten, ya que el 20% de la población adulta mundial presenta algún tipo de alergia a la especie felina, lo que hace que muchas personas, a pesar de gustarles los gatos, no pueden tener uno, aunque para ellos ahora podría haber una solución. Nosotros somos conscientes que la vida con las mascotas es mucho mejor. Y una de las preocupaciones que tenemos hace años es que los humanos y los gatos puedan convivir a pesar de que algunos humanos son sensibles a los gatos. Él es el doctor Pablo Margulis, veterinario y científico que asegura, junto a otros especialistas, haber descubierto lo que él llama una especie de solución mágica para disminuir la alergia que producen los gatos en los seres humanos. Para lograr este antídoto, primero tuvieron que identificar qué era lo que lo causaba. Descubrieron que todos los gatos producen una proteína llamada FeLD1 que genera el 95% de las alergias a las personas. Lo que hicimos fue primero medir el nivel de producción de FeLD1 del gato y lo que detectamos fue que se produce fundamentalmente en la boca, en la saliva, y que el gato se la desparrama en el cuerpo, fundamentalmente en la piel y en el pelaje, cuando se acicala, cuando se lame. Como esto es muy frecuente en los gatos, eso que el gato desparrama con la liberación del pelo y de la caspa se esparce por el ambiente. Los investigadores descubrieron que cuando un gato se acerca a una gallina, esta produce un anticuerpo, IgY, que es traspasado al huevo y actúa como neutralizador del FeLD1. Entonces, cuando el gato ingiere el anticuerpo, no deja de producir FeLD1, pero sí lo neutraliza en la saliva y al momento en que el felino se limpie, ya no esparcirá agentes alergénicos al ambiente. Los resultados del estudio muestran que se logra reducir en un 47% la expresión de FeLD1 activo. Esto implicaría una mejor calidad de vida para los dueños que sean alérgicos y tengan gatos de mascotas. Pusimos a estas personas a elementos que habían tenido contacto con gatos que no habían consumido el anti-FeLD1 y los que sí habían consumido el anti-FeLD1 y los resultados fueron completamente diferentes. Estos siguieron produciendo muchos signos de alergia y los que consumieron el producto con el anti-FeLD1 realmente cambió sustancialmente su grado de respuesta a los alérgenos y por ende tuvieron mucho menos signos de alergia. Esta solución por ahora no se pretende distribuir como un medicamento, sino que se podría incorporar directamente en el alimento para gatos. Los expertos aseguran que luego de la tercera semana consumiendo el anticuerpo, ya se puede ver una notable disminución en las alergias del dueño.